paleontólogos. Sean bienvenidos a Dino Rocri. Yo soy Rocri y en el video de hoy nos toca ver a los dinosaurios ceratópsidos. Los dinosaurios ceratópsidos son dinosaurios ornitisquios, o sea, dinosaurios de cadera de ave. Y esta vez nos toca ver a los dinosaurios ceratopsianos, que son herbívoros cuadrúpedos con cuernos. Así que vamos de una vez con la información de este grupo de dinosaurios. Los dinosaurios ceratópsidos eran dinosaurios con cadera de ave. Estos dinosaurios se caracterizan por sus cuernos y cresta. Sin embargo, la familia de los proceratópsidos no los tenían y se caracterizaban por ser muy pequeños. Los ceratópsidos basales, o sea primitivos, aparecieron en el período jurásico como el Jinlong. Este infraorden fue creado en el año de 1890 por Otlien Marsh, con el fin de incluir a los dinosaurios, los cuales compartían las características de la presencia de cuernos, una cresta y dientes especializados para cortar hojas muy duras. Muy bien, ahora vamos a ver a los dinosaurios más característicos de este grupo. Triceratops. El Triceratops vivió en el período Cretácico. Comía plantas y arbustos, tenía tres cuernos en la cabeza y una cresta, y la usaba para dar miedo a otros dinosaurios más grandes que él, además que lo hacía ver todavía más grande. Su longitud es de 8.5 metros y su peso es de 8 toneladas. Se han encontrado fósiles de las cabezas de los triceratops con mordidas de tiranosaurio. Durante mucho tiempo, todos los huesos de triceratops los encontraban solo porque los paleontólogos creían que era solitario, pero en 2009 descubrieron tres fósiles de triceratops juntos, y por eso es probable que andaban en manada. Estiracosaurus. Su nombre significa reptil espinoso. Cuando lo vemos, llama mucho la atención sus cuernos, ya que tiene 6 grandes en total y 10 pequeños. Y era muy bueno, ya que hacía parecer más grande y temeroso. Su forma de defensa era su cuerno que estaba en la fosa nasal, que era muy grande y podía atravesar la piel más dura. Vivió en el período Cretácico en América del Norte. Su longitud es de 5 metros, su altura es de 2 metros y su peso es de 3 toneladas. Protoceratops. El Protoceratops es la familia del Triceratops, pero más primitivo. Vivió a finales del período Cretácico. Tenía una cresta en su cabeza para defenderse y dos picos saliendo de sus mejillas, y usaba sus largas garras para cavar hoyos y ahí poner hasta 15 huevos al mismo tiempo. Antes, los expertos pensaban que los oviraptors, que significa ladrón de huevos, robaban los huevos de los Protoceratops, pero esto no se ha podido comprobar. Su peso es de 180 toneladas y su altura es de 70 centímetros. Tato Jurásico. El ceratópsido más parecido a un rinoceronte era el Centrosaurus. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda darle like y suscríbete para que sigamos yendo a más viajes al pasado. Y también recomendarlo con todos tus amigos. Hasta la próxima, pequeños paleontólogos, que tengan un excelente día lleno de aventuras y de diversión.